Omar Prado, veterinario. Nosotros venimos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en Tequisquiapan. El objetivo del programa es preservar el bienestar animal de los equidos de trabajo, burros, mulas y caballos. Lo que hemos detectado son problemas, al inicio son parásitos, problemas de dientes, problemas nutricionales y una enfermedad que, bueno, que todavía no hemos podido dar bien con ella, que está afectando el sistema nervioso de los animales. Ellos lo que nosotros tratamos de hacer con este servicio gratuito es que ellos se interesen más en la salud de sus animales. Obviamente, al ser un servicio veterinario de forma gratuita, bueno, es directamente el beneficio que ellos tienen en no gastar en ciertos medicamentos. Pienso que está bien, porque ha parado mucho la mortandad de los animales que están muriendo. Por eso queremos que nos apoyen pues con la medicina que es adecuada, que es adecuada para la enfermedad que supuestamente está atacando a los animales. Nos han muerto muchos animales ya. Pues pienso que está bien, ¿no? Porque los alumnos están entrenándose, están enseñándose y al mismo tiempo están ejercitando y nosotros nos están sirviendo. Están desparasitando los animales. Ahora los están castrando y entonces digo, pues necesita uno. Pues yo pienso que sí, si pago uno 100 o 200 pesos por la castración, pues aquí es gratis. ¿Entonces sí les está ayudando este programa? Está ayudando mucho este programa, ya tenemos 2 años trabajando con él.